El Departamento de Atención a la Juventud, en coordinación con el Instituto Sonorense de la Juventud, están difundiendo la convocatoria lanzada por el Instituto Mexicano de la Juventud denominada Proyectos Juveniles, agregó Alejandro Beltrán Noriega, coordinador del Departamento de Atención a la Juventud. Hola, mi nombre es Alejandro Beltrán Noriega, soy el coordinador del Departamento de Atención a la Juventud y estamos invitando en coordinación con el Instituto Sonorense de la Juventud a las agrupaciones y asociaciones juveniles del municipio a que participen en la convocatoria lanzada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Esta convocatoria consiste en apoyar económicamente a las agrupaciones o asociaciones civiles no lucrativas del municipio a que lleven a cabo proyectos para los jóvenes. Estos proyectos deberán ser dirigidos para los jóvenes de 12 a 29 años. Esto es con el propósito de que los jóvenes de San Luis tengan mayores espacios y las mismas agrupaciones juveniles pueden ofrecer mejores alternativas y espacios, como lo mencionaba, para los jóvenes sanluisinos, con el propósito de fortalecer a los jóvenes de aquí, de este municipio. La convocatoria en sí se divide en cuatro categorías. La categoría A, que consiste en asociaciones, bueno, más bien en agrupaciones no establecidas o constituidas legalmente, las que podrían recibir hasta alrededor de 30 mil pesos. La categoría B, que consiste en agrupaciones, asociaciones constituidas con menos de 2 años, y pues estas pueden recibir hasta 70 mil pesos. La categoría C consiste en asociaciones constituidas con 2 años, de 2 a 5 años, establecidas legalmente, y estas podrían recibir hasta 100 mil pesos. Y la categoría D, que consiste en agrupaciones que están conformadas desde hace más de 5 años, las cuales podrían recibir hasta 150 mil pesos. Y pues, como les mencionaba, el propósito es fomentar varios rubros que benefician a los jóvenes aquí en el municipio para que puedan fortalecer su desarrollo pleno e integral. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis.